Del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, experto en seguridad nacional y en derechos humanos, Guillermo Noriega, por la participación del ejército en las calles. Alonso Ulises Méndez, comisario de la Policía Estatal, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A ver, la verdad digo, está muy bueno el escudo ciudadano, trae muy buen programa de coordinación entre Hermosillo y el Estado, entre muchas cosas novedosas. Pero ¿por qué el ejército en las calles? Es decir, más de 200 colonias que componen el norponiente, está reforzando la seguridad en donde está entrando la Sedena. ¿Bajo qué momento? Bueno, te comento que el ejército mexicano siempre ha estado presto a apoyar a las autoridades civiles, ¿no? Ellos realizan sus actividades diarias dentro del patrullaje, principalmente rural, sus filtros para el control contra el narcotráfico y sus operaciones, ¿no? Siempre han trabajado con nosotros. De hecho, la mayoría de las operaciones coordinadas de la Policía Estatal de Seguridad Pública son con el ejército mexicano, ¿no? Te puedo comentar que en Nogales pernoctamos, en el cuartel militar, en Sonoita, en diferentes lugares. Son operaciones conjuntas, es algo rutinario y normal para nosotros, para las operaciones de carácter rural. Y en este caso, que mencionas el sector norponiente, pues abarca toda la zona rural, principalmente de Hermosillo, ¿no? Donde ellos normalmente realizan sus actividades de patrullaje y de prevención, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿no es la primera vez, es lo que me quieres decir? No, las operaciones con el ejército mexicano siempre han estado prestos, ¿no? Tenemos bases de operaciones mixtas en diferentes puntos del estado, y se trabaja principalmente en áreas rurales, ¿no? El sector, esta parte de la costa de Hermosillo, que es el norponiente, pues abarca todo el Valle Hermosillo, Miguel Alemán y toda la costa, ¿no? Entonces es en donde ellos realizan normalmente sus patrullajes. No es nada nuevo adicional, simplemente es un reforzamiento y están dentro del esquema de la misma coordinación, ¿no? A ver, pero lo que veo aquí es que se meten ya a la ciudad y oficializan un patrullaje, Ulises. Ciertamente digo, se han coordinado cuando la operación lo amerita, pero ahorita ya estará en la ciudad el ejército. Antes bueno, no había estado, ¿estamos de acuerdo? Sí, no es propiamente en la ciudad, está en el cuadrante norponiente, pero el cuadrante norponiente abarca lo que es Miguel Alemán y abarca la zona rural de Hermosillo, no, pero el Valle de Hermosillo. Hay 200 colonias, digo Ulises, son más de 200 colonias, no son de Miguel Alemán, son del norponiente Hermosillo. Ah, no, pero ahí están, si te fijas, no es un sector que tiene principalmente el ejército, estamos todas las autoridades ahí para las colonias en los lugares, en las zonas urbanas, y en las zonas rurales, pues en operaciones coordinadas con las policías. Es lo que veníamos realizando, ¿no? Ellos en Miguel Alemán hacen patrullajes, en la costa de Hermosillo, uh-huh. Vemos que de repente ponen filtros, tienen sus estrategias de seguridad. Es parte de la política nacional que vienen desarrollando y siempre han estado prestos a trabajar con las autoridades civiles previo a solicitud y apoyo de las propias policías, ¿no? Sí, por eso. Pero hoy entra a las colonias de Hermosillo. Por ejemplo, aquí, bueno, el Imparcial trae norponiente, son 160 colonias las totales. Me decía Marlene, más alrededor de 200. Es en Hermosillo, es decir, ya no es la zona rural, ya no es la sierra, ya no es los operativos en conjunto de narcotráfico. Es la ciudad donde deberían estar los municipales y estatales. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos nosotros, precisamente. El ejército básicamente está en la zona rural del mismo sector, del mismo cuadrante. Y es la división de trabajo dentro de la organización interna. Esa es la división que tenemos prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y cuando se les solicita el apoyo para alguna circunstancia en particular, pero ellos normalmente siempre están en las zonas rurales de las propias ciudades, ¿no? Uh-huh. Y en operaciones conjuntas, ellos no andan solos. Ellos andan normalmente en operaciones. Cuando están dentro de una ciudad, es en apoyo a una autoridad, a una petición de auxilio a través del C4 o de los conductos oficiales que tenemos, ¿no? Sí, por eso. Pero ya va de lleno, ustedes lo están oficializando, finalmente, digo, la defensa, entra Sedena, digo, todos los medios lo estamos titulando así, porque es la nota, la Sedena entra a tomar el control, pero me dices, no andan solo, andarán junto con ustedes, es decir, ¿no le van a dejar el control de las colonias Hermosillo? No, es así de ninguna manera. Es el conjunto. Sí, y ellos traen sus operaciones, ellos apoyan y auxilian a las autoridades civiles, instituciones de seguridad pública, pues. ¿Qué tipo de operaciones traen? Peticiones. ¿Qué tipo de operaciones? Bueno, finalmente, si hay alguna situación, algún alertamiento de personas armadas, o alguna situación de algún operativo que se tenga en algún cateo, en auxilio al Ministerio Público Federal o del orden común, también pueden apoyar. Ellos básicamente dan seguridad perimetral, no intervienen directamente. Ellos realizan sus patrullajes y esa petición, y insisto, y en auxilio a las autoridades civiles, uh-huh. Y normalmente ellos se encuentran en las zonas rurales, en sus operaciones, ¿no? No sí. Es nada
novedoso ni nada que ahorita se esté innovando. Venimos trabajando con ellos, siempre han tenido toda la disposición y toda la amabilidad de trabajar en conjunto, ¿no? De hecho, casi todas las operaciones, repito, que tenemos de la Policía Estatal en todo el estado son en coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina y Policía Federal. Pero, ¿qué riesgos hay que entre el Ejército? Los expertos en derechos humanos, en seguridad nacional, ahorita los vamos a escuchar, afirman que es riesgoso que el Ejército entre por la violación a los derechos humanos que se disparan en la guerra del calderonismo contra el narco, así lo vimos. Es decir, ¿qué opinas de esto? Bueno, repito, ellos entran en auxilio de las autoridades civiles. Quienes hacen las detenciones, quienes intervienen de primera intención en un asunto, son las instituciones de seguridad pública. Ellos van para apoyo y respaldo de la propia seguridad del operativo, ¿no? Ellos, al menos aquí en lo que es Sonora, no trabajan directamente en contacto con la población, salvo que sean auxilio por los propios planes que tienen ellos de DN3 y otras cuestiones de apoyo a la ciudadanía, ¿no? Ellos realizan los patrullajes y los filtros que hemos visto, que se tienen diferentes filtros carreteros y patrullajes en las zonas rurales, y ellos vienen desempeñando sus actividades normales, ¿no? O sea, esto no es nada nuevo, no es nada que se esté ahorita, pero se está oficializando, ya se viene trabajando, ¿no? Se está oficializando, ya me explicas, no estarán solos, estaremos en conjunto, no es novedoso, solo entrarán en auxilio, en apoyo y respaldo, estaremos en conjunto, pero esto no significa, ¿y los municipales para qué están entonces? ¿Y los estatales han quedado rebasados? No, para nada, es una estrategia finalmente para acelerar el paso, para que Hermosillo pues sea una ciudad la más segura del país, para que haya la mayor tranquilidad posible, para dar los mejores resultados en la sana convivencia de la propia población, ¿no? Eso es lo que estamos apostando. Bueno, y si no funciona el Ejército, y si no contiene el Ejército, ¿qué sigue? Porque según los teóricos dicen, si después del Ejército son los cascos azules de la ONU, ¿eh? No. El Ejército tiene trabajando desde hace 2 o 3 sexenios, ¿no? Finalmente, en auxilio de las autoridades civiles, no es nada nuevo. No es nada que no se venga trabajando, ¿no? Repito, nosotros lo hacemos regularmente y cotidianamente con toda la amabilidad y agradecemos el trabajo del Ejército Mexicano, de la Marina, que también nos apoya, la confianza que se tiene. Entonces, finalmente son ese tipo de operaciones que se vienen realizando bajo bases de operaciones mixtas. Pero, por ejemplo, el Ejército para 160 colonias, 17 colonias con mayor incidencia delictiva ahí, ¿son para qué tipo de casos? Por ejemplo, bueno, principalmente ¿qué tipo de incidencia delictiva hay en esas 160 colonias? No, ellos realizan sus actividades principalmente en la zona rural, ¿no? En la zona rural y la costa de Hermosillo, que está dentro de ese mismo cuadrante, no hay que olvidar que es dentro del mismo municipio. No nomás estamos enfocados en el municipio, en la zona urbana, también la zona rural cuenta, ¿no? Y lo que es Miguel Alemán y lo que es la costa de Hermosillo, Quino y demás, ¿no? Entonces ellos están enfocados a esa área dentro de nuestra propia organización interna. ¿Por qué tipo de delitos? Pues lo que aparezca por allá, situaciones de alto impacto, o bien los patrullajes preventivos o en auxilio de alguna diligencia a las procuradurías, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estaremos al pendiente con esto porque sí hay preocupación de lo que vendría con el Ejército. Dices, lo que aparezca son delitos, finalmente son delitos del fuero común, ¿que no? Todos estos. Sí, por eso, es que ellos no intervienen directamente, lo repito, Luis Alberto. Quien interviene son las autoridades civiles, Policía Estatal Investigadora, Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Municipal, y excepcionalmente el Ejército va en apoyo a las autoridades civiles como un apoyo a seguridad perimetral. Y en las zonas rurales exclusivamente. ¿Qué tipo de labor entonces hace el Ejército? Ellos dan labores de seguridad a las propias instituciones civiles, ¿no? Cuando hay alguna situación en particular, y también de carácter, patrullajes de que realizan ellos sus propias actividades de carácter preventivo, ¿no? De reconocimiento de las zonas, de erradicación del narcotráfico y demás, eso ya sería cuestión de preguntárselo a ellos directamente, ¿no? Bien, te agradezco mucho entonces por lo que veo, es en conjunto, estarán vigilados, son 30 elementos, para ti no es un riesgo entonces, para ustedes. No, son operaciones, repito, que venimos trabajando de tiempo atrás y estamos en todo el estado, así prácticamente las operaciones de la Policía Estatal, las que en la semana pasada aquí hubo un aseguramiento de varios plantillos o aseguramientos de varias toneladas de droga que había en el estado, pues son operaciones en conjunto, ¿no? De las propias autoridades civiles con el Ejército Mexicano, ¿no? Esta es la forma como debemos de ser más efectivos, ¿no? Utilizando y haciendo sinergias con todas las autoridades, trabajando hacia el mismo objetivo, ¿no? Tenemos el mismo fin, que es cuidar y proteger a la ciudadanía. Pues finalmente, pues vámonos uniéndonos, ¿no? Pues, obvio, bajo cada quien su esquema de responsabilidades y en auxilio, en este caso, sin violentar algún derecho humano y cumpliendo con la ley, ¿no? ¿Garantizan ustedes que no se violarán los derechos humanos en estos patrullajes?
Bueno, pues yo no puedo garantizar la actitud de cada uno de los elementos, ¿no? Pero por sistema, por procedimientos, por protocolos, estamos capacitados, tenemos bien los lineamientos, está entendido el personal cuál es su forma de actuar, y lo que esperamos nosotros como superiores jerárquicos es que cumplan con las obligaciones que nosotros les damos a nuestros elementos, que cumplan con las instrucciones, ¿no? En todo momento, respeto a derechos humanos, seguir los protocolos de acuerdo al sistema acusatorio oral y tratar de la mejor manera a todos los ciudadanos sin distinción. Gracias, Ulises. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Corte y vuelvo con más información. El experto en seguridad nacional, Martín Barrón y Memo Noriega. Bermejo, vaya a desayunar ahí. Durante la Expo GAN, ven a cenar a Bermejo, donde la